Tardes a todos los que están por este lado del mundo. Mi nombre es Alan Ku, soy senior consultant de NACNOI Inc. Y bueno, solamente para comentarles que en NACNOI nos especializamos en soluciones de alrededor de performance management, de business intelligence. Aquí tienen el URL de NACNOI y también tienen el URL de mi blog, alanku.com, donde normalmente estoy escribiendo acerca de temas relacionados con Business Intelligence. Ok, gracias por estar en esta presentación. Hoy, como mencionó Natalia, vamos a hablar un poquito de Data Sync, de SQL Azure Data Sync, que es un nuevo servicio. El nombre de la presentación es Introducción a SQL Azure Data Sync porque lo primero que debemos saber es que Azure Data Sync es un producto que todavía está en beta. Está en una de las versiones CTP, lo que Microsoft llama Community Technology Preview, que pronto se espera que este año 2010 esté ya disponible para el uso comercial. Pero entonces vamos a dar una introducción a todo lo que incluye Data Sync, para qué lo puedo usar, en qué escenarios me puede ayudar. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión y cómo lo puedo utilizar. Okay. Esta es un poco la agenda que vamos a trabajar hoy. Los objetivos de la sesión básicamente son presentar SQL Azure Data Sync. Es un tema relativamente nuevo. Actualmente debemos saber que la versión que está disponible en el Internet es la versión CTP 1 o CTP 1 de SQL Azure Data Sync. Ya está también basada en registro, el CTP 2, el CTP 2, donde ustedes podrían registrarse y solicitar acceso. Pero según el blog del equipo de Data Sync, lo que dicen es que han recibido tantos requests que ahora mismo no están dando más acceso a nuevas peticiones. Pero si ustedes se registran ahora, van a tener acceso a lo que se espera sea el CTP 3, el CTP 3, que sale ahora en julio, en el verano de Estados Unidos, así que los invito a registrarse ahí y en el CTP3 van a tener mucha más información y más acceso a datos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que está disponible en el CTP1, en el CTP2 y también lo que viene en el 3. Vamos a entender básicamente qué es lo que hace DataSync y los escenarios donde podríamos usarlo. Y como está aquí en el slide, el mensaje principal de esto es que SQL Azure DataSync nos ayuda a trabajar con el movimiento de datos. Sí, estamos en un punto bastante interesante en lo que refiere a tecnologías, porque muchas de las cosas que teníamos normalmente en nuestras oficinas físicas, sí, localmente en nuestras compañías, teníamos la infraestructura, los servidores, los datos ahí. Viene una nueva tendencia de que estamos tratando de movernos a la nube o al Internet. Porque por las muchas ventajas que eso brinda. Sí, y esto bien está madurando, pero ya, si ustedes han escuchado, ya hay varios servicios. Microsoft tiene una gran estrategia con respecto a eso que se llama Azure, donde uno de ellos es SQL Azure, que sería la versión de SQL Server para la nube. Entonces, muchas compañías están mirando estas nuevas tecnologías, pero entonces DataSync viene a ayudarnos con el movimiento de datos entre los datos que podamos tener en nuestras oficinas locales, lo que llaman on-premises, y contra la nube, ¿no? ¿Cómo podemos comenzar a aportar datos de allá para acá o de aquí para allá? Ahí es donde DataSync nos va a ayudar. Entonces, pueden haber distintos escenarios, como el que mencionamos, puede ser de la parte local, on-premise a la nube. Puede ser también que yo tenga una aplicación que esté distribuida geográficamente, ya sea en varios países o en la misma ciudad, en varios lugares. Yo podría hacer una sincronización en la misma nube, de la nube a la nube, entre varios servidores o data centers de Azure, por ejemplo. Y también otro escenario más sofisticado, probablemente entre una oficina central y sus sucursales, o podría tener otros escenarios donde yo tenga igual datos en una oficina central y lo quiera sincronizar contra aplicaciones que estén incluso offline. Hay parte de Azure Data Sync, normalmente se va a referir a conexiones entre SQL Server.
Pero un mensaje importante también es que todas estas tecnologías de Data Sync se basan en el Sync Framework de Microsoft, que lo que busca es sincronizar cualquier tipo de datos por cualquier basado en cualquier protocolo, sea HTTP, HTTP, TCP, independiente del protocolo de transporte y también independiente de los datos que va a sincronizar. Probablemente hayan escuchado, o si no, los invito a revisar, hay una tecnología que viene de hace algún tiempo que se llama Mesh, y ahora yo creo que está dentro de Windows Live Mesh, yo creo que se conoce. Windows Live Mesh también es una tecnología basada en este Sync Framework que permite sincronizar cualquier tipo de archivo entre múltiples dispositivos, ¿no? Puede ser que yo tenga mi computadora, tengo mi desktop, tengo mi laptop y cualquier otro dispositivo. Entonces yo puedo instalar esta aplicación Live Mesh para sincronizar archivos entre estos dispositivos. Es algo bastante interesante. Entonces, Azure SQL, Azure Data Sync también se basa en el mismo Sync Framework, pero en este caso orientado a bases de datos. A bases de datos relacionales y por tanto con una interfase y una abstracción referida para este tipo de datos, ¿no? Base de datos relacional. Ok, ya desde hace algún tiempo les comentaba que está disponible el CTP1, que viene a ser el primer release interno que Microsoft hace de esta nueva tecnología. Y lo que están viendo en la gráfica ahora en pantalla, lo que muestra es que el CTP1 lo que soporta es la sincronización entre bases de datos Azure. O sea, si ustedes tienen una cuenta de SQL Azure y crean una base de datos y tienen de repente otra cuenta, porque si no han pasado por la experiencia, cuando ustedes si alguna vez contratan los servicios de Azure, de SQL Azure, normalmente cuando uno hace el registro, uno puede decidir en cuáles de los data centers de Microsoft quiere tener los datos, ¿sí? Quiere crear su servidor virtual de datos. Entonces yo podría tener creado uno en Norteamérica, en la parte central de Norteamérica, o están poniendo data centers alrededor del mundo. Depende de dónde van a estar mis usuarios. Probablemente yo quiera crear mi base de datos Azure en un lugar más cercano a donde estén mis usuarios. Entonces, por tanto, yo podría tener distintos servidores de Azure, servidores virtuales, porque realmente yo no tengo acceso al servidor, sino al servicio. Pero yo podría tener potencialmente bases de datos localizadas en distintas partes del mundo y hacer entonces con el CTP1 yo podría estar sincronizando ambas bases de datos, ya sea por tolerancia a fallos, por lograr mayor escalabilidad, mayor número de usuarios. No quiero que los que están en un lado del mundo estén conectando a la que está en el otro lado del mundo, minimizando el tráfico de la red. Eso entonces es lo que yo puedo llevar a cabo con el CTP1. De nuevo, el CTP1 está disponible. Si ustedes van ahora mismo a azure.com y buscan la parte de SQL o SQL, ahí van a encontrar lo de Data Sync y está el CTP1, el cual se puede registrar y comenzar a usarlo. ¿Okay? Como este CTP, ahora mismo no hay información con respecto a licenciamiento o a los costos que esto puede involucrar, el servicio puede involucrar. Pero pueden comenzar ya a jugar con esto y hacer sus pruebas con Azure, hacer sincronización de datos en la nube. Ok, siguiendo con esta presentación. Entonces, ahora ya está, para algunos, está disponible el CTP2. Si tuvieron la oportunidad de ser incluidos en el CTP1, felizmente yo logré una inscripción, pueden entonces ver las nuevas capacidades. En el CTP2 lo que se extiende es que además de yo poder sincronizar bases de datos en la nube, también puedo entonces hacer sincronización on-premise. On-premise son las instalaciones locales. O sea, por tanto, fíjense en la gráfica, yo puedo estar sincronizando los datos de mi oficina central, yo puedo tener una base de datos de SQL Server local, y puedo estarla sincronizando con mi base de datos SQL Azure en el Internet, o al revés. Imagínense aquí, y hay que pensar en los escenarios, puede ser que yo haya pensado construir un nuevo servicio, una nueva aplicación, donde los datos estén alojados en una base de datos de Azure, pero también si yo quiero brindar algún nivel de tolerancia
para trabajar de manera desconectada. Por ejemplo, en los casos de que no haya internet, mi aplicación normalmente dejaría de funcionar. Yo para esos casos puedo estar entonces sincronizando con una versión de SQL Server en la PC del usuario, de repente un SQL Express, una edición Express que esté sincronizada con lo de la nube y que cuando por algún motivo se corte la conexión, yo haga que esto se conecte local en lugar de estar conectado al internet. Sí, ese puede ser uno de los escenarios. O la otra puede ser de que yo realmente tenga mi aplicación aquí en SQL Server local de mi oficina, pero quiero extender a unas nuevas cantidades de usuarios, que a ellos no quiero abrir puertos de mi firewall en mi oficina local, sino voy a crear una base de datos en Azure en Internet, y que la aplicación que ellos van a usar se van a conectar directamente a la nube. Okay, entonces ya con el CTP2 es que se pone mucho más interesante, porque normalmente, como estamos ahora, es que tenemos aplicaciones en nuestras oficinas, en nuestras empresas. Lo que habilita también este CTP2 es realmente no solamente una sincronización de la oficina central contra algo en la nube, Azure en la nube, sino también puedo estar sincronizando entonces, por ejemplo, mi oficina central con mis sucursales, ¿sí? O oficinas remotas que yo tenga en cualquier otro sitio. O sea, por tanto, estoy haciendo sincronización de un SQL Server contra otro SQL Server que puede estar remotamente o en una sucursal, en un almacén. Imagínense los escenarios ahí. Entonces podemos hacer eso también. El punto importante aquí es que toda la sincronización está basada en un servicio web, ¿no? O sea, por tanto, necesito de algún modo tener acceso al Internet para que la sincronización ocurra. Y una de las claves de éxito de esta tecnología realmente es la simplicidad de uso, ¿sí? De configuración. Y lo tengo ahora en el próximo slide. Normalmente ahora lo que disponemos en las versiones tradicionales de SQL es mecanismos como replication, que es una de las características de SQL Server. Enterprise, pero en este caso DataSync puede ser bastante más simple de configurar y además que puede cruzar el Internet, ¿no? Replicación en SQL Server Enterprise normalmente está pensado dentro de una red local o una VPN, no está diseñado originalmente para transportar datos a través del Internet. SQL Azure DataSync definitivamente considera esos escenarios como de primer nivel. Características principales de este servicio, lo mencionamos ya, el crecimiento escalable, esto es algo súper importante y ese es uno de los conceptos de toda esta nueva ola de aplicaciones en la nube, que tiene que ser escalable según yo vaya creciendo. Yo puedo tener ahora una base de datos y voy a sincronizar con la nube, con otra base de datos, pero mañana ya no es una base de datos, sino tengo 10 que quiero sincronizar. Y tengo entonces necesito un servicio de que pueda ser usado de manera rápida y que yo pueda extender mi sincronización de 10 bases de datos con distintas tablas. O también estamos hablando de volumen, ¿no? De volumen de datos. Por tanto, ya que es un servicio En la nube, la idea es que yo lo configure y de manera rápida ya puedo estar usando el servicio sin mayores problemas. El segundo ítem de esta presentación se refiere a configuración de la sincronización sin código. Y esta es una de las características que más me sorprendió a mí cuando empecé a hacer las pruebas y jugar con este DataSync. Es porque realmente no necesito hacer ninguna línea de código para configurar la replicación. Sí, ningún script extraño o algo que sea demasiado complicado y ahora lo vamos a ver a lo largo de la demostración. Pero entonces eso es un punto bastante importante, definición fácil de los datos que queremos que sean sincronizados. En el CTP3, que viene más adelante, ya van a incluirse nuevas características, incluso para definir qué datos quiero sincronizar. Pero entonces ya desde lo que tenemos ahora es bastante simple de usar. Sincronización programada o basada en un calendario, en una agenda o un cronograma. Se refiere a que entonces yo puedo crear un schedule o una calendarización o unos horarios para sincronizar los datos, donde el mínimo nivel granular en este momento en el CTP2 es 1 minuto. O sea, yo puedo hacer que automáticamente los datos se estén sincronizando
cada minuto, o sea, eso sería lo más real time posible que podemos tener ahora, y cada minuto siendo sincronizado la data, y o también puedo hacer una sincronización manual, ¿no? O sea, puedo de un minuto a una hora o en las noches nada más, o la otra se va a hacer sincronización manual que yo programáticamente o entrando a la interfase de Azure Data Sync podría estar haciendo sincronizaciones manuales. Parte clave en el manejo de sincronización siempre es el tema de conflictos en los datos. Definitivamente, como estamos hablando de potencialmente, por lo menos, dos bases de datos que puedan ser sincronizadas bidireccionalmente, o sea, que yo tenga una base de datos aquí en mi oficina y reciba, acepte cambios en los datos, y por otro lado yo tengo una base de datos en Azure que también permite cambios en los datos, potencialmente pueden ocurrir conflictos en la sincronización. Dos personas modificaron el mismo registro en el mismo tiempo, ¿sí? Para ser lo más pesimista, en el mismo instante. Entonces DataSync ya tiene algunos mecanismos de resolución de conflictos internamente, ¿sí? Para determinar quién fue el último que cambió los datos. Pero también se espera que se extiendan esta capacidad de manejo de conflictos, donde yo como usuario pueda definir la acción por defecto que quiera que se tome. ¿Sí? No sé si de repente el último que modificó, ese es el que se queda, o de repente asignar una prioridad a una oficina. Si la central es la que actualiza los datos en el mismo instante, probablemente yo quiera que persistan los de la oficina central y no la de entrada por una de las sucursales. Okay. Toda esa lógica de manejo de conflictos también está como parte del motor de DataSync. Y un último punto, pero no menos importante, es la parte de login y monitoreo. O sea, toda esta información, todo lo que sucede en DataSync, lo podemos acceder con un visor de sucesos de qué es lo que ha estado pasando, un log donde yo puedo ver cuántos rows se leyeron, cuántos rows se descargaron, upload, download. Entre cada una de mis instancias participando en la sincronización. Esto puede ser el primer escenario donde entonces cuando Microsoft saca las iniciativas de SQL Server, SQL en la nube, muchas de las empresas lo vieron como algo bastante interesante, pero no muchos se atrevían a usarlo, no muchas todavía se atreven a usarlo, porque está totalmente basado en el Internet, y entonces yo tengo todos mis datos aquí localmente, y ahora migrar al Internet, eso puede, ¿qué pasa con la conexión a Internet si se cae? Hay alguna resistencia todavía, ¿no? Y esto está en evolución, porque básicamente se espera que en algún momento ya los servicios siempre estén disponibles en la web sin que yo me dé cuenta ni siquiera que están ahí. Como ser el agua y la luz, el Internet tiene que ser un servicio común donde todos tengamos acceso en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Por tanto, una de las estrategias claves para yo comenzar a usar esos servicios de la nube es que pueda tener la capacidad de sincronizar lo que yo tengo en mis oficinas, ¿sí? Hacia allá. Entonces, porque yo tengo muchos datos acá y ahora los quiero subir al Internet y tener la disponibilidad tanto para crecimiento o para redundancia. Entonces, la primera característica que yo necesitaba es poder tener sincronización entre mi versión on-premise o local y la nube. Los beneficios de esto, obviamente, como se debe ver esto, es que si yo tengo una base de datos local, ¿sí? Yo puedo extender la aplicación. ¿Qué quiere decir? No es que vaya a reemplazarla de la noche a la mañana y moverla a la nube, sino que más bien de repente ahora mismo esta base de datos, como mencionaba anteriormente, está diseñada para atender las necesidades de mis clientes internos, de la compañía, pero de repente yo puedo comenzar a exponer alguna de esta data para servir a mis socios de negocios, a mis partners o a gente con la que trabajamos externamente. Y entonces puedo replicar alguna de la data que tenga local hacia mi base de datos Azure que está en la nube. Y la aplicación entonces que ellos usen se va a conectar a esos datos. De modo que no tengo que configurar mi base de datos local para que pueda ser accedida desde afuera del Internet. Por tanto, es mucho más seguro también. Entonces, otro de los beneficios, si permite el movimiento de los datos de la nube en fases,
Si yo tengo una estrategia de ir migrando a la nube, probablemente yo quiera empezar haciendo sincronización con data sync, tenerla side by side o en paralelo en algún momento, o un subconjunto de datos en la nube y poco a poco ir agregando la funcionalidad. O sea que también nos sirve como una manera de ir escalando en mi estrategia de moverme hacia la nube completamente. Y esto definitivamente habilita nuevos escenarios, tanto para la empresa y la nube, ¿no? Ok, la primera demostración, vamos entonces a generar una sincronización entre una base de datos local, no es NordWind, pero es una base de datos local, y una base de datos que está en el Internet con Azure. Así que déjenme aquí compartir mi escritorio, mi desktop, para los que no entendieron, escritorio. Ok. Ok, esto no es. Ok, ¿dónde empezamos? Se supone que estén viendo ahora el Internet Explorer. No sé si, a ver, les voy a pedir por favor que cambien a amarillo si están viendo correctamente la pantalla. No sé si la resolución está adecuada, si está viendo. Si pueden poner sus colorcitos en amarillo. Puedo saber si están viendo. Natalia, si estás por ahí, me puedes dar feedback si se ve bien. Ok. Ok, entonces, aquí tengo, esta es la página donde deberían acudir si quieren comenzar a jugar con estas tecnologías. Entran a azure.com y les va a hacer un redireccionamiento de esta página Microsoft Azure. Y aquí escriben a Products, SQL Azure, y aquí van a ver SQL Azure Data Sync. Es un buen momento para decirles que recientemente también salió la versión de Azure de Reporting Services. Lo cual está bastante interesante. O sea, tenemos también, ya tenemos el engine, el motor de base de datos relacional ya en la nube, que es SQL Azure Database. Tenemos también la parte de reporting, que recién fue publicada, y tenemos Data Sync. Entonces, si quieren registrarse por aquí, van a la parte de SQL Azure Data Sync CTP1 y le dan el link. Y ahí les va a pedir que se registren y todo eso. Les decía que para el CTP2 se pueden registrar también. Aquí está el link de SQL Azure Data Sync del registro. Y entonces le va a pedir que ingresen su información y les dice que le van a contestar cuando sea aprobado. Pero según entiendo, como les dijo, ahora mismo no están aprobando a nadie hasta que salga otro, el CTP3, o probablemente si ellos deciden extender en algún momento la cantidad de usuarios que se usan del servicio. Ok, eso es para ver cómo podemos entrar. Lo otro es, aquí tengo la interfase. Yo, ya que estoy registrado en el CTP2, yo entro a datasync.azure.com y entonces lo primero que encuentro es esta interfase donde me muestra cuatro elementos principales. Fíjense, aquí está la parte syngroups que vamos a ver ahora. Tengo databases, lo que serían mis bases de datos. Tengo los logs, Sync Logs, y tengo Agents, que lo vamos a mencionar ahora. Ok. Si yo entonces quiero, si, voy a ir paso a paso por lo que sería una sincronización local. Entonces, imagínense que yo tengo esto. Ok. Tengo una base de datos local. Yo tengo aquí mi Management Studio, mi SQL Server Management Studio. Y para efectos de este demo he creado. Vamos a tener esto aquí. A ver. Para efectos de esta demostración, yo he creado una base de datos bastante sencilla, solamente con dos tablas para mostrar la tecnología. Si pueden ver aquí, tengo una base de datos que se llama DataSync On-Premise, con dos tablas, Brands y File Size, lo que puede ser, voy a darle un select a esas tablas. Déjame poner este tamaño de letra un poco más grande.
Ok, aquí tengo los brands o marcas y tengo también una tablita con part types. Bien, son bastante simples. Esto lo que puede hacer son partes de computadoras. Tengo mainboard, CPU, video card, keyboard, mouse y todo esto. Okay. Estas son dos tablitas bastante simples. Lo primero que debo hacer entonces, si quiero sincronizar esta base de datos DataSync on-premise con mi base de datos Azure, es obviamente primero necesito, y fíjense aquí, ahora estoy otra vez en el browser, y aquí estoy en mi instancia o en la página de sql.azure.com, que es ahí donde tengo la información de mis bases de datos de SQL Azure. Y si no se han registrado, tendrían que registrarse la primera vez en SQL Azure. Y entonces a partir de ahí van a tener acceso a esta consola, donde aquí tienen la información básica del nombre de su servidor. Cuando ustedes se registran para SQL Azure, les va a preguntar dónde quieren localizar sus servidores. Les dan algunas opciones por las regiones de Estados Unidos. Al menos cuando yo lo hice en la región de Estados Unidos, entiendo que ya hay otras regiones nuevas incluidas. Y les van a dar entonces información de conexión básica. Entonces, yo tengo Azure aquí. Tengo una sola base de datos, pero no es la que voy a usar ahora. Yo solamente voy a la consola de Azure la primera vez cuando me registre, para tener entonces mi entorno de servidor. Pero luego ya yo puedo trabajar desde mi Management Studio. ¿Okay? Voy a entonces a cerrar aquí. Voy a expandir aquí. Entonces yo desde este Management Studio me voy a conectar a mi servidor de Azure en el Internet, que tiene este nombre de servidor, según vieron hace un momento en la página. Okay, este nombre de mi servidor, SQL Server Authentication, que es como trabaja Azure, SQL Azure, y User y Password. Entonces me voy a conectar aquí. Entonces ven, fíjense aquí que entonces ya estoy conectado a mi servidor de Azure, y la base de datos que tengo disponible ahora solamente es My Azure DB. Okay. Entonces aquí viene la segunda parte. Lo primero que debo hacer, ok, yo puedo ya en Azure crear una nueva base de datos. Vamos a decir que vamos a crear una nueva desde cero en Azure. Y le voy a poner un nombre similar. Pero voy a poner aquí entonces DataSync. Que me manda así. Y esto va a ser Cloud. Vamos a decir que esto es South America. Imagínense que este data center está en Sudamérica, entonces voy a crear una base de datos. Estoy poniendo unos nombres descriptivos para darnos cuenta de qué base de datos estamos hablando cuando hagamos la sincronización. Entonces, DataSync Cloud South America. Entonces, creo la base de datos. Esto está creando en Azure. Si yo refresco entonces otra vez, vamos a hacerlo por mientras. Entonces, ya tengo mi nueva base de datos, DataSync Cloud South America, y no tengo ninguna tabla registrada aún. ¿Ok? Entonces ya tengo mi base de datos en blanco lista. Esto es lo primero que necesito. Ahora, la parte mágica aquí viene en cómo yo le digo al servicio de DataSync que tengo una base de datos en mi servidor local o en mi máquina local. Entonces voy a volver a la página de DataSync. DataSync. Y voy a ir a la parte de Agents. Ok. Aquí, en esta página de Agent, ustedes, es lo que necesitan descargar. Necesitan descargar esta aplicación que... Perdón, ok. La aplicación que está aquí en la parte final que dice Agent Service Setup.msi. Este es un instalador bastante pequeño que una vez que ustedes corran el instalador, se va a registrar como un servicio de Windows dentro de su servidor o de su PC donde esté la base de datos de SQL Server o el servidor. A partir de ahí, entonces, este agent se comunica con el servicio de DataSync. Y el servicio es el que le va a dar la información y el que nos va a ayudar a hacer toda la sincronización. ¿Okay? Yo no lo voy a hacer ahora ya porque lo instalé, pero déjeme ver si se va... Puedo abrir la pantallita. Pero es bastante sencillo. Simplemente next, next, next. Siguiente y siguiente, siguiente. Y a partir de ahí entonces ya tenemos el servicio en nuestra máquina. Vamos a ver si abre aquí. Ok, una vez que descarguen esto y corran el instalador.
Abriendo por aquí, voy a darle run. Seguramente me va a decir que ya lo tengo instalado, pero es solamente para mostrar la interfaz. Ok, Repair o Azure, bueno, no lo voy a hacer ahora, pero entonces Next3Next se va a terminar de instalar. Y entonces, cuando terminen de instalar, les va a aparecer un nuevo icono, un icono nuevo que se llama Micro SQL Azure Data Sync. SQL Azure Data Sync Agent voy a abrirlo. Y entonces me abre esta pantalla, donde aquí es que yo voy a registrar cuáles van a ser las bases de datos de mi servidor local que yo quiero agregar, ¿sí? Incluir en la sincronización. Entonces, por tanto, vamos a volver aquí. Entonces voy a agregar las bases de datos. Fíjense aquí, antes de agregarla, voy a volver a DataSync. Voy a ir a la parte de las bases de datos, databases. En este momento no tengo ninguna base de datos registrada. O sea, aquí deben aparecer todas las que quiero que participen en sincronización. Entonces, lo que voy a hacer primero es que en el agent que instalé, voy a agregarle. Le doy Add Member y aquí entonces voy a conectarme a mi servidor local. El nombre de la base de datos es DataSync. Yo creo que es DataSync On-Premise. Y entonces me puedo conectar por SQL, por SQL, autentificación de SQL o de Windows. Okay, voy a ponerle Windows, Test Connection, ok, Connection was successful y grabo esto. Entonces, una vez que guardo, fíjense que ya aparece en mi agente, ya aparece una base de datos. Ok, entonces esa es la manera de yo registrar base de datos que estén on-premise o locales en mi servicio de DataSync. Para que aparezca aquí, yo necesito, en primer lugar, subir el servicio. Una vez que instalen este agente, va a aparecer entonces en su ventana de servicios de su máquina local, va a encontrar un nuevo servicio que es el SQL Azure DataSync CTP2. Entonces aquí es que le vamos a dar vamos a activarlo. Okay, voy a darle Start. Y entonces el agente se activa. Si yo le doy un refresh, cada vez que se active el servicio, entonces el agente le va a enviar información a mi DataSync que está en el Internet con respecto a la base de datos que yo tenga en mi agent local. Okay. A partir de ahí ya la tengo disponible. Hay algo importante que no mencioné, pero si yo voy de nuevo a Agent y yo ahora fíjense que ya el estatus de mi agente, que fue el que descargué hace unas horas, descargué ya el estatus está que está corriendo porque él está en conexión permanente con este agente local. Y aquí un Agent Key, que este key es el que le permite a mi agente saber cuál es la instancia de DataSync que debe usar, ¿no? En este caso, mi cuenta de DataSync. Este key normalmente yo lo copio y lo incluyo aquí en mi agente local y le pongo el key, porque este key es el que le permite saber cuál es mi DataSync, ¿no? Mi DataSync server en este caso. Ok, voy a volver aquí. Entonces, ya tengo mi primera base de datos aquí, que es mi base de datos on-premise. Como les mostré, lo segundo que quiero incluir entonces es mi base de datos Azure, que es donde quiero sincronizar, hacia donde quiero sincronizar. Ya hace un rato creamos la base de datos, así que lo que ahora necesito es agregarla. Para agregarla voy a copiar el connection string de mi servidor Azure, el nombre del servidor, y entonces voy a darle add en databases. O sea, aquí ya no necesito un agent, simplemente doy add, y entonces está el nombre de mi servidor. Mi base de datos se llama DataSync. Le puse Cloud, South America, si no me equivoco. Y entonces le pongo mi usuario y password. Vamos, test. Successful. Ahora grabo. Entonces, aquí ya tengo, dentro de mi DataSync Environment, ya tengo dos bases de datos. La de DataSync On-Premise y ya tengo mi base de datos en Azure. Ok, primer paso entonces, agregar las bases de datos. Si tengo bases de datos locales, descargar el agente, instalar el agente,
y en el agente agregar las bases de datos locales que yo quiero poner disponible para DataSync. El tercer paso entonces ya irá es al primer tab que dice Sync Groups. Entonces yo defino un nuevo Sync Group. Este es el grupo de sincronización. ¿Qué contra qué quiero sincronizar? Entonces lo voy a dar aquí New Sync Group. Y el Sync Group le vamos a llamar, por ejemplo, On-Premise to Cloud. On-Premise to Cloud. Y entonces este es el nombre. Luego lo que tengo que hacer es agregar las bases de datos que van a participar en esta sincronización. On-Premise to Cloud. Entonces aquí ya están las bases de datos que yo registré. Podría registrar una nueva de Azure si quiero, pero en este caso voy a seleccionar DataSync On-Premise at y entonces DataSync Cloud South America at. Entonces ya tengo dos bases de datos para que participen en este Sync Group. Le voy a dar Next. Entonces, ahora la pantalla me pregunta, este asistente me pregunta cuáles son las tablas que yo quiero sincronizar. Ah, ok. Déjeme volver un momento aquí. Voy a darle back. Ok, algo importante que no les mencioné aquí es que recuerden que DataSync es un servicio en la nube y todo se basa, siempre tiene que haber un hub. ¿Cuál es la base de datos de la nube? O sea, tiene que ser una base de datos de Azure que va a ser el hub. Por el hub es el que va a permitir sincronizar entre múltiples on-premises o múltiples Azure. Siempre tengo que designar un hub. Y fíjense que si yo selecciono on-premise, el botón de set hub está deshabilitado. Si me voy a mi base de datos Azure, el botón se habilita. Entonces yo voy a decir que este va a ser el hub. O sea, el que va a tener toda la lógica y sincronización, el que va a orquestar todo el proceso, es esta que está en la nube. Siempre necesito una. Entonces aquí ahora yo selecciono, él ya puede entonces conectarse a mi base de datos y ver cuáles son las tablas que tengo disponibles. Recuerden que estas son las dos tablas que tengo yo. Sí, en mi base de datos local tengo estas dos que son Brand y Part Type. Estas son las que están aquí. Voy a agregarlas a la sincronización, en este caso las dos. O sea, por tanto puedo elegir qué tabla sincronizar. Y aquí está la otra parte del schedule que me permite definir entonces cada cuánto. Si yo quiero definir una sincronización automática, cada cuánto quiero que se sincronice. Aquí están minutos u horas y yo puedo entonces habilitar cada cuántos minutos. Lo mínimo sería entonces un minuto. Y entonces si no puedo hacerlo también cada cuántas horas. ¿Sí? A partir de que yo active, yo cree el sync group. ¿Sí? Para fines de esta demostración no lo voy a hacer con el schedule porque va a tomar mucho tiempo. Lo voy a hacer manualmente. Te lo voy a quitar el botón de schedule automático. Cuando yo le dé, ok, voy a dar Create Sync Group. Entonces ya tiene toda la información que necesita. Y en Sync Groups me aparece entonces On-Premise to Cloud. El status es OK, que ya está todo listo. Entonces fíjense aquí, lo que pasa ahora. Es que la primera vez, recuerden, todavía no ha sincronizado, solamente que crear Sync Group. Y ya se hace On-Premise y lo tienen que estar descargados. Yo le voy a dar el botón ahora Sync Now y va a hacer la primera sincronización. Por tanto, lo que sucede en la primera sincronización es que se van a crear las tablas necesarias en mi base de datos Azure en la nube, ya que el esquema es distinto. Se va a crear las tablas que necesite y va además a crear otros elementos de datos que son necesarios para la sincronización. Por tanto, van a haber algunos cambios al esquema de su base de datos. Esto es importante señalar, porque se le van a agregar algunas tablas. También, por cada tabla que ustedes quieran sincronizar, se van a agregar algunos triggers o disparadores. Y estos triggers son los que permiten que DataSync se entere de los cambios. ¿Sí? Pero estos triggers están de una manera optimizada que la gente de manera local es el que va realmente a transmitir los datos, ¿no? Pero entonces lo que va a suceder ahora. Le voy a dar entonces al botón Sync Now. Y entonces ahora me lleva a la página de los logs. Sync Logs. Aquí están todos los logs que son pruebas que yo estaba haciendo antes. Pero voy a filtrar esto por el grupo que tenemos ahora. On-Premise to Cloud. Y fíjense que hay tres tareas que están realizando ahora. Están en proceso. Yo puedo ver el log. Voy a darle Refresh Task. Ya terminó. Entonces, lo primero que hizo, la primera vez que yo creo un sync group, es la tarea de provisioning. Fíjense que hay una tarea que dice provision.
Okay, está provision. Entonces, provision es crear toda la metadata que necesita el servicio para habilitar el data sync. Entonces, lo hizo en mi base de datos on-premise y también lo hizo en mi cloud South America. ¿Sí? Provision. Y luego de que terminó de hacer la provisión, que esto es solamente una vez, entonces ya empieza a hacer la primera sincronización. Fíjense que hay sync aquí. Y entonces sync group, el nombre del sync group, y están las bases de datos que participaron en la sincronización. Yo puedo también entonces darle... Tengo aquí un problema. Ok. Con el refresh. Ok. Yo puedo darle aquí view log. Ok. Le doy view log. Y si fijan aquí, déjenme ver si puedo copiar esto. Parece que no. No sé. Voy nada más. Ok. Fíjense el log. Entonces aquí está upload anagnoi lab 03074, que es el nombre de mi laptop que estoy usando ahora, donde tengo la base de datos on-premise. Aquí está la base de datos que está haciendo sincronización, el status succeeded. Tiene download supply 0, o sea, no ha descargado nada, porque recuerden que este es mi master copy, ¿no? Mi base de datos original. Tiene upload applied, ¿sí? Tiene 17 uploads. O sea, que en este caso ha subido a Azure. El start time y end time. O sea, que tengo todos los detalles. Luego, entonces, tengo mi base de datos con... Bueno, en este caso me está dando el mismo estatus, pero aquí está... Ok, está la información de download, que en este caso no hizo nada de download, porque todo fue upload, ¿no? La primera vez. Que, por tanto, si yo ahora me conecto y le hago un query... Ok, lo primero es hacerle el refresh a South America. Y fíjense que ya aparecieron las tablas. Entonces, lo interesante aquí es que además de mis dos tablas principales, mis dos tablas de datos, se crearon otras tablas perteneciendo al esquema DataSync, donde aquí va a manejar toda la lógica debajo del servicio de DataSync. Fíjense que hay una tabla por cada tabla incluida en la sincronización, en este caso Brands y PartTypes, y luego tiene dos tablas, tres tablas generales, ¿sí? O sea que por lo menos siempre va a crear una por cada tabla que participa en la sincronización, más tres tablas generales de todo el servicio de DataSync. Si yo le hago ahora un select a los brands desde Azure, entonces ya se espera de que yo tenga aquí los datos. Ok, fíjense aquí el query, la consulta, y aquí tengo DataSync Cloud South America, que estoy conectado en mi servidor, y ahí están apareciendo entonces mis cuatro registros que fueron sincronizados. Lo mismo para PartTypes. Puedo hacer un select from PartTypes. Entonces tengo ahí los 13 registros de esta tabla. Ok, entonces a partir de aquí puedo comenzar a jugar solamente para demostrar cómo lo debo hacer. Puedo hacer en este caso ya cambios en los dos lados. ¿Sí? Puedo hacer cambios del lado de Azure o puedo hacer cambios del otro lado. Por ejemplo, vamos a hacer un update aquí desde la nube. Vamos a hacerle un update a la tabla PartTypes y vamos a decir que el PartType es igual a CPU from cloud. ¿Sí? Vamos a hacerle un update where PartType ID es igual al 2. ¿No? Vamos a hacerle un update aquí. Entonces yo hago un update en Azure. Vamos a verificar si hizo el update. Entonces ya tengo aquí actualizado en Azure CPU from cloud. Voy a regresar a mi instancia local. Esta es mi instancia local. De nuevo busco PartTypes y el cambio aún no ha llegado porque está manualmente la sincronización. CPU. Entonces, si quiero sincronizar, ya saben, cuando estamos haciéndolo manualmente, voy a Sync Groups. Selecciono el Sync Group y le doy Sync Now. Empieza otra vez el proceso. Ahora, a diferencia de la primera vez que lo hicimos, ya solamente aparece sync como la tarea pendiente. Y esto es bastante rápido. Okay. Entonces ya tengo la sincronización. Si vuelvo a hacer el query aquí, a mi base de datos on-premise, ya tengo aquí que dice entonces CPU from cloud. Okay. Entonces empezó la sincronización. Y lo mismo, solamente para ver que funciona de los dos lados.
Vamos a copiar este query y hacerlo desde nuestra SQL Server on-premise. Okay. Entonces, esto es on-premise, lo voy a actualizar. Hago un select, se hizo el cambio on-premise. Vamos a darle de nuevo el sync group. Sync now. Y entonces se está sincronizando. Si voy a ver el log, ok, ahí terminó. Le doy view log. Entonces fíjense aquí que en este caso, como he subido un registro, hay un cambio, upload, apply, 1. Bueno, en este caso otra vez, le doy un premise hacia la nube. Ahí está el registro. Si voy a mi instancia de Azure, que está aquí, debería tener ya cambiar CPU from cloud a CPU on-premise. Vamos a hacer el select. Entonces ya tengo la sincronización en mi otra base de datos, en mi base de datos de la nube. O sea, por tanto, como vieron, la sincronización entre una instancia local y mi servicio de Azure es bastante sencilla. A partir de ahí ya solamente tiene que poner el servicio a correr. Y entonces ya tiene la sincronización automática. Voy a volver a la presentación para continuar con otros puntos. Ok, deberían estar viendo ahora entonces el PowerPoint. Ya vimos lo principal de cómo funciona esta tecnología. Hemos hecho en este caso on-premise hacia la nube. Entonces hay otro escenario que salía de Azure hacia Azure. O sea, cuando yo, en este caso, yo solamente en este momento tengo una cuenta de Azure con un solo data center que está en Central America. Pero potencialmente yo podría tener más de un data center y entonces comenzar a sincronizar, ya sea por tolerancia a fallos, por desastres remotos, yo podría entonces poner este mecanismo eligiendo sincronizar Azure hacia otro Azure, pero en áreas geográficas distintas por cualquier riesgo que pueda ocurrir. Pero claro, también la podría estar usando para hacer escalamiento horizontal, ¿no? O sea, si tengo la misma base de datos, pero yo quiero servir a distintos clientes, puedo poner ya, hacer un particionamiento horizontal, ¿no? En mi mismo, no sé, aquí mismo yo puedo comenzar a particionar mi base de datos y de repente tengo distintas copias y mis aplicaciones y mis clientes ya no se pegarían a la misma instancia, sino distintas y por tanto tengo escalamiento horizontal o de lectura. Este demo es otra, lo que muestra es sincronizar ya no de un on-premise, sino de Azure a Azure. Y es bastante sencillo ya como podrán ver. Voy a regresar a mi instancia de Azure. Compartir mi escritorio. Yo podría tener aquí, fíjense que estoy en Azure. Como les mencioné, no tengo dos servidores de Azure, pero lo que puedo hacer es simular y crear otra base de datos en Azure, en mi instancia de Azure. Voy a crear otra base de datos. Y esta le vamos a llamar DataSync Cloud North America. O sea, creo otra base de datos, ya la tengo en mi Azure. En este caso, el mismo servidor, pero imagínense que puede estar potencialmente en servidores distintos. Entonces recuerden que los pasos son regresar a mi consola de DataSync y agregar la nueva base de datos. La conexión es la misma, déjenme copiar el servidor otra vez. Tengo el servidor, la base de datos ahora es DataSync Cloud North America y el mismo usuario y password. Test. Ok. Entonces ya tengo una base de datos más disponible en mi DataSync. Voy a crear otro sync group. New sync group. Y este lo vamos a llamar Cloud to Cloud. Y vamos a poner entonces las dos bases de datos de Azure. South America es una, que es la original que teníamos. Y entonces la de North America, que potencialmente puede estar en otro servidor como mencionamos. South America va a ser el hub y voy a darle Next.
Otra vez que voy a sincronizar, voy a darle a Part Types. Y entonces voy a crear el Sync Group. Sí, el Sync Group se creó. Ya lo tengo listo. O sea, por tanto, ya puedo hacer mi primera sincronización. Vamos a borrar los queries que tengo por aquí. Bueno, vamos a hacer esto aquí. South America. Sí. Aquí estoy en Norteamérica. Voy a ver mis tablas, entonces no tengo ninguna tabla en este momento. Voy a hacer el sync now para que la primera vez entonces se haga el provisioning. Voy a filtrar por cloud to cloud y entonces veo que hay dos provisiones otra vez y tengo la parte de sincronización original. ¿Ok? Ya lo tengo ahí. Si hago un refresh a mi Norteamérica, ya veo entonces las tablas. En este caso vería solamente part types. Así que ya está part type. Según si le haga part type, deberían estar los datos ya aquí. Ok, ya tengo los datos aquí. Entonces puedo hacer ahora un update a part type. Yo creo que tengo el query por aquí. Ok, vamos a hacerle un update a Norteamérica. Y ahora es CPU from Cloud Norteamérica. Okay, y entonces vamos a hacer este update a Norteamérica. Vamos a poner a correr el Sync Group. Cloud to Cloud, Sync Now. Comienza a sincronizar y entonces vámonos a Sudamérica. Para ver lo que está pasando. Select. ¿Sí? Si se fijan ya rápidamente, entonces ya tengo en Sudamérica, tengo CPU from Cloud NA de Norteamérica. Claro, en este caso, como tengo dos Sync Group ya corriendo a la vez, potencialmente en mi versión on-premise, que este es el on-premise, bueno, una vez que lo ponga a sincronizar, también llegaría ese dato, ¿no? Si pongo a sincronizar on-premise to cloud, que es con South America, y lo pongo a sincronizar, en cualquier momento debe llegar este dato a mi SQL on-premise. Vamos a darle refresh aquí. Ahí está, ¿no? Cloud Norteamérica. O sea, por tanto, yo la misma base de datos la estoy haciendo participar en diferentes sync groups, ¿sí? Tengo cloud to cloud, on-premise to cloud, y todas están sincronizando. O sea, a partir de aquí, ya saben, voy a volver a los slides, entonces podría estar sincronizando múltiples bases de datos. Ok. Estoy aquí en los slides. Entonces, fíjense que también entonces puedo tener este escenario, ¿no? Lo que decíamos al inicio, puedo tener mi oficina central y estar sincronizando contra mi almacén, que está remotamente en otro lugar físicamente, o estar sincronizando contra otras localizaciones, ¿sí? Y esta sería de on-premise, on-premise, usando a Azure en el centro. Vamos a ver esto. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Tengo, en este caso, una base de datos central, otra base de datos en otro lugar, y sincronizo a través de Azure. Para esto, lo que voy a hacer, tengo dos instancias de SQL aquí, local, ¿sí? Vamos a simular que esta otra instancia de SQL local está físicamente en otro servidor. O sea, tengo mi servidor local y tengo mi servidor, mi instancia MOS. ¿Sí? Vamos a sincronizar entre las dos. Entonces tendría que hacer lo mismo, ya saben los pasos. Voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar DataSync on-premise, y esto va a ser este branch 1 o la sucursal 1. Voy a crearla esta. Ahora, como esta es una base de datos on-premise, ya saben lo que tenemos que hacer, ir al agent, al agente, y agregarle add member. Voy a agregar mi servidor nuevo. Se llama, ¿cómo se llama? DataSync on-premise, branch 01. Y Windows Authentication, Test Connection, ya está aquí, y lo guardo. Ya tengo dos bases de datos on-premise que estoy manejando. Para que aparezca entonces en mi servicio de DataSync,
En este momento, lo único que nos queda es hacer un restart al servicio de DataSync, ¿sí? Se supone que esto no sucede en las próximas versiones, en los próximos releases. Pero en este caso tengo que darle un restart para que el agent mande la información de la nueva base de datos registrada on-premise. Ok, le di un restart al servicio, voy a darle un refresh a la página. Y entonces ahora ya aparece mi base de datos que está en mi otra instancia, potencialmente en otro servidor físico, DataSync on-premise branch 1. Y ya saben, la historia se repite. Puedo crear un nuevo sync group. Y esto va a ser from, ok, on-premise central to branch 01. Y otra vez, tengo la DataSync on-premise, que es la original de todas. Voy a agregar la DataSync on-premise branch 1. Y recuerden que aquí, si le doy next, no me va a dejar porque me dice choose async group, ¿no? Async group hub. Recuerden que necesito siempre una base de datos de Azure que me permita hacer la sincronización. Voy a de nuevo a seleccionar South America y selecciono South America. Este es el hub, set hub. Le doy next. Ya entonces tengo el sync group. Voy a configurar ahora brands, o lo mismo, part types, que es más fácil, part types. Y creo el sync group. Entonces ya estoy listo para sincronizar con mi otra, mi sucursal número 1. Le doy sync now. Ok, recuerden que aquí en el lado de mi servidor local está el branch 1. De nuevo, sin datos, sin tablas. Le vamos a dar sync now. La primera vez debe haber el provisioning. Entonces empieza a hacer el provisioning. Vamos a filtrar on-premise central to branch 1. Y está el provisioning. Y la sincronización. Ahora que hice un refresh a mi base de datos on-premise branch 1, ya tengo entonces mi part type y la metadata de DataSync. Hacemos el select para verificar y ya está toda la data. Y el update respectivo. Y con esto terminamos de confirmar esto. Vamos a actualizar CPU from branch 01. Ok, estoy en otra base de datos y aquí debería estar en on-premise. Okay. Entonces actualicé. Voy a sincronizar con on-premise. Sync now. Entonces voy a buscar dónde está mi query de on-premise. Este es el on-premise a mi instancia local. Okay. Este es el local. Vamos a hacer select a part types y entonces ya tenemos el update. CPU from branch 01. Ok. Voy a volver al PowerPoint. Ok, yo creo que se perdieron la última parte de sincronización. Pero bueno, ok. Puedo entonces sincronizar entre dos versiones on-premises de SQL Server. Para cerrar, déjame ver si esto se actualiza. Next. Ok. Para cerrar, fíjense, nosotros hemos mostrado toda la parte de sincronización con DataSync. ¿Sí? Y esto es lo que hemos estado viendo, sincronización entre los premises. Entonces también puedo tener una sincronización incluso extendiendo esto con aplicaciones desconectadas o aplicaciones offline. Ok. Entonces, pero esto ya no es parte de DataSync, sino más bien del Sync Framework. La parte que está hacia la derecha, aplicaciones desconectadas. Si ustedes revisan un poco el material del Sync Framework, que ahora está en un CTP 4, van a poder ver que pueden hacer sincronización incluso con dispositivos móviles, incluyendo Windows Mobile, el iPhone, Android y todos los distintos clientes, ya sea en aplicaciones desconectadas o en teléfonos celulares, van a poder usar estas especificaciones sin que estos dispositivos tengan instalado el Sync Framework, lo cual es bastante interesante. Ahí está el Framework 4 en CTP, está disponible. Pueden entrar a buscar Sync Framework, lo van a encontrar. Recuerden que el CTP 1 ya está disponible, sincronización de Azure a Azure.
el CDP2, que es lo que está para algunos ya, pero si no lo van a tener pronto, sincronización entre bases de datos on-premises. Y entonces, solamente para darle un intro de lo que se espera que venga en el CTP3, de acuerdo al blog del equipo de DataSync. Algunas de las nuevas características nos dicen que va a salir una interfase gráfica integrada con el portal de Azure, que debe ser mucho más fácil, que ya en la de ahora creo que está bastante intuitiva, pero van a hacerle un maquillaje completo a la interfase gráfica. Lo más interesante es la segunda característica, capacidad para filtrar un subconjunto de columnas. ¿Sí? Yo no quiero sincronizar toda la tabla, quiero sincronizar unas cuantas columnas, o la otra es hacer un filtro de la tabla. O sea, no quiero que todos los rows o las filas sean sincronizadas, sino simplemente un subconjunto de datos, lo cual está bastante bueno. Lo tercero es habilidad para hacer ciertos cambios en el esquema de la base de datos. Sí, porque actualmente si yo configuro el DataSync sobre una base de datos, si yo cambio los esquemas se va a romper la sincronización. O sea, si cambio un nombre de columna voy a tener que volver a configurarla. ¿Sí? Lo que se espera en el 3 es que tenga la habilidad para hacerle ciertos cambios a la metadata. Vamos a ver lo que nos trae eso. Punto 4 es poder especificar algunas políticas para resolución de conflictos. Ahora mismo no tenemos acceso a determinar cómo quiero manejar un conflicto. Por default yo creo que gana el último. Pero entonces van a haber novedades por ahí y mejoras generales a la usabilidad. Bueno, para terminar, recursos importantes. Aquí tienen algunos links que habíamos mencionado a lo largo de la presentación. Los invito a participar de sqlazurelabs.com. En este website van a encontrar algunas de las cosas de Azure que vienen próximamente, que no están disponibles en Azure.com, porque todavía están en desarrollo. Por eso es Azure Labs. Así que pueden echar un vistazo ahí. Está el blog del equipo de Sync. Está ahí en blogs.msdn.com y Sync. Y los foros, que también están por ahí. Si tiene alguna pregunta, la pueden enviar por aquí. Por Live Meeting. Si no, estamos contra el tiempo. Tienen aquí mi información. Gracias por estar aquí. Es el URL de mi blog. Y NACNOY es mi compañía. Me pueden escribir a alan.q@nacnoy.com o entonces, sí, enviarme un email. Gracias a todos por el tiempo. Natalia, no sé si estás por ahí. ¿Quieres ver algo de las preguntas o...? Natalia. Alguien tiene una pregunta por ahí, la puede, arriba en el menú de Live Meeting, puede entrar a Q&A o preguntas y respuestas y pueden escribirla. Espero que haya sido de su beneficio y que vean entonces los nuevos escenarios en que lo pueden aplicar. Ok. Ajá.